¿Conociste alguna vez alguna persona que se llame ISI? Hoy vamos a hablar de los ISI. ¿Y quiénes son los ISI? Los ISI son los que están todo el tiempo diciendo, ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si me roban? ¿Y si me enfermo? ¿Y si algo grave le sucede a algún ser querido? Y está todo el tiempo esta persona con el ISI en su mente y eso genera preocupación, malestar y ansiedad. De eso vamos a hablar en el día de hoy, de la ansiedad, cómo hacer para manejarla, para prevenirla y en el caso de que ya notemos que somos bastante ansiosos, cómo podemos hacer para lidiar con ella. Bienvenidos a Made in Casa, descubriéndome. ¿Cuándo la ansiedad se convierte en peligrosa? Cuando viene para quedarse. ¿Viste esas visitas que te caen en el momento menos oportuno y no tienen intenciones de irse? Bueno, la ansiedad muchas veces hace lo mismo. Viene y se queda. Viene para quedarse. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando nuestro, en nuestro día cotidiano todo el tiempo estamos pensando en lo mismo y le damos vuelta y le damos vuelta a la situación y seguimos pensando y tiene un nombre que es rumiar sí es como la vaca cuando come y queda masticando durante todo el día se dice que nosotros cuando estamos pasando por momentos de ansiedad estamos rumiando todo el día pensando en eso y haciendo hipótesis acerca de lo que puede llegar a suceder y casi siempre viene con pensamientos catastróficos a veces también se vuelve eh, peligrosa cuando ese pensamiento, esa preocupación, interfiere hasta nuestro descanso. Hay gente que con noticias que mira en la tele o, por ejemplo, con lo que es la pandemia, no puede dormir a la noche, queda pensando en qué pasaría si se contagia, qué pasaría si le sucede, y empiezan a darle vueltas al tema y eso genera malestar y hacen que la persona no pueda tener un rendimiento óptimo en el día. Muchas personas andan desconcentradas, tienen accidentes por estar con la mente ida pensando y pensando en esa situación que tanta ansiedad nos, nos da, ¿no es cierto? Y es como si fuera que uno está esperando a que algo suceda. Por eso hoy les decía acerca de la hipervigilancia, porque lo que sea que te provoque ansiedad va a hacer que estés todo el tiempo esperando a que suceda. Por eso estaría bueno que pensemos justamente en tips como para ver qué cosas nosotros no tenemos que hacer, ¿sí? para no estar todo el tiempo con ansiedad. Si ven la ansiedad, no es una sola cosa. La ansiedad es como un paraguas que abarca un montón de otro tipo de eh, trastornos. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de ansiedad. El, la ansiedad que viene con el trastorno obsesivo compulsivo es, son personas que todo el tiempo ritualizan cosas para bajar la ansiedad. Entonces, si tienen miedo a contagiarse, van a ir a lavarse las manos varias veces en el día y de esa manera van a sentir de que no se van a enfermar. Personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, van a estar todo el tiempo con un miedo al miedo con una preocupación, una sensación de preocupación, pero no van a tener un motivo, sino que sienten como que algo va a pasar, pero no pueden identificar eh, cuál es el temor que tienen, sino que es a todos, ¿sí? Miedo o pensamientos de ansiedad por si va a llover, si va a cambiar el clima, si me voy a enfermar, si voy a recibir visitas, qué va a pasar. Y hay situaciones que no podemos manejar. Y muchas veces ocupan tiempo en nuestra mente y no hay nada que podamos hacer al respecto. También nos provoca ansiedad la fobia social. Cuando nos da miedo estar en situaciones nuevas con gente que no conocemos y ya estamos de antemano preocupándonos cómo vamos a hacer, si será que vamos a encontrar a alguien conocido, si será que vamos a animarnos a hablar, si la vamos a pasar bien. Otro tipo de ansiedad tiene que ver con la agorafobia que es el miedo a estar en lugares donde hay mucha gente. Estas personas que padecen de esto, por ejemplo, van a evitar ir a recitales, a shoppings, a peatonales, lugares en donde haya mucha concentración de personas. Si nos damos cuenta, todo este tipo de ansiedades lo único que hacen son limitar nuestros movimientos. Que cada vez nuestro círculo de eh, nuestro entorno, de lo que nosotros hacemos durante el día, se vea reducido con tal de no provocar esa sensación que tanto nos molesta. Si nosotros nos manejamos en base a lo que pensamos, la mayoría del tiempo no haríamos nada. Siempre tenemos algún tipo de temor. El tema es cuánto vamos a alimentarlo en nuestra mente. Por eso es bueno que aprendamos a ver qué cosas tenemos que dejar de hacer, como decía recién. En primer lugar, lo que tenemos que dejar de hacer es escanearnos, dejar de ver, a ver qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo, dejar de escanear el entorno, dejar de estar buscando cosas que confirmen nuestros temores. En segundo lugar, tendríamos que hacer una lista de nuestras preocupaciones y ver ¿Cuáles de ellas nosotros podemos hacer algo para, para solucionarlas y cuáles de esas preocupaciones escapan de nuestras posibilidades? Hay preocupaciones a las que nosotros alimentamos que no podemos hacer nada para que cambien. Nos quitan el sueño, nos sacan rendimiento, nos limitan en nuestros sueños y proyectos y a la vez no podemos encontrarle ningún resultado. Como vemos, no hay beneficios en estar preocupados por esas situaciones que no podemos resolver. Así que, ¿qué cosas sí tenés que hacer de ahora en adelante? Si estás hace más de seis meses, si ves que hace años venís luchando con la ansiedad, si ves que estás todo el tiempo con temor, con preocupación, necesitas buscar ayuda. Cuando ya algo se hace crónico en nuestras vidas, es necesario pedir ayuda. Pero si es hace un tiempo limitado, o cada tanto, hay cosas que sí podés hacer para reducir la ansiedad y que no, no provoque esas sensaciones tan feas que trae aparejada. Por ejemplo, ejercitarte. Quizás vos seas una persona como yo que no les guste mucho hacer deportes o andar por ahí, pero sí es bueno que algo durante el día puedas hacer para generar cierta sensación de libertad, nuestra mente necesita que estemos en movimiento. Otra de las cosas que necesitamos hacer es encontrar cosas que nos relajen. Por ejemplo, algún juego que te guste hacer, eh, algún, algo al aire libre como practicar la jardinería, leer afuera en tu casa, eh, salir a tomar un poco de sol, algo que cambie tu aire. Otra de las cosas que necesitamos modificar tiene que ver con la higiene del sueño. ¿Escuchaste hablar alguna vez de eso? Tiene que ver acerca de qué haces antes de ir a dormir. Por ejemplo, si antes de ir a dormir te pones a jugar a los jueguitos, ¿sí? agarrás tu celular y te pones a jugar a los jueguitos, eso te estimula, te pone en un estado de excitación que hace que tengas ganas de hacer otras cosas. Entonces, eso tenés que evitar. Otra de las cosas que no tenés que hacer cuando vas a ir a dormir es pensar en tu día. Muchas veces se acuestan y uno empieza a pensar, bueno, hoy me pasó esto, me pasó lo otro, tuve una discusión con alguien y eso ya empieza a generar nuevamente preocupación. Otra de las cosas que no tenés que hacer es pensar en todas las cosas que tenés que hacer mañana. Cuando uno empieza a repasar, uy, no, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, automáticamente la ansiedad se apodera de nosotros. Y también tener en cuenta qué cosas ingerimos antes de ir a dormir. ¿sí? Si a nosotros nos gusta tomar mate, café, esas cosas también nos predisponen a acostarnos y no poder conciliar el sueño. Fíjense cómo pequeños detalles están a tu alcance para tener un mejor rendimiento al otro día y poder vivir una vida libre de ansiedad. También sabes que es necesario que empieces a hacer de acá en adelante a manejar el estrés. No sé si sos como algunas personas que yo conozco que dejan todo para el final. Tienen algo que hacer, pero durante la semana no se preocuparon eh, en nada que tenga que ver con eso. Entonces, dos horas antes están y no encuentro esto y me falta lo otro, y eso obviamente va generando ansiedad. Entonces, el buen manejo de ansiedad tiene que ver con anticiparnos, aprender a decir que no, no todo el tiempo tenemos que decir que sí a todo, saber qué nos hace bien y qué nos hace mal, y empezar a conocernos, como venimos hablando en los episodios anteriores. Todo eso va ayudando a tener una tranquilidad y una paz que nos hace poder pensar y usar nuestros sentidos para poder tomar las mejores decisiones. Sentimos de acuerdo a cómo pensamos. Y hay un versículo bíblico que me gusta y a mí me hace reflexionar mucho que tiene que ver con una reflexión que hace a qué cosas nosotros le damos importancia. Y dice así, ¿no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Vieron que muchas veces estamos muy preocupados acerca de cosas que no tienen tanto valor. Y hasta que nos damos cuenta, a veces tienen que pasarnos cosas difíciles para que realmente valoremos lo que hay que valorar. Hoy quiero darte un consejo. Si bien es importante tener en cuenta el futuro, muchas veces nos perdemos de vivir el hoy pensando en ese mañana que quizás no llegue. Por eso, enfócate en las cosas que hoy tenés, en el día de hoy. ¿Cómo podés disfrutar este día? ¿Qué podés hacer hoy para que sea un día que no te lo olvides? ¿Qué podés hacer hoy para dar alegría a la gente que tenés a tu alrededor? ¿En qué cosas podés pensar hoy para estar agradecido? Ese es el secreto para poder calmar la ansiedad. Necesitamos en este tiempo de incertidumbre enfocarnos en las cosas que sí tenemos, ser agradecidos, tener un pensamiento de saber de que sobre todas las cosas que puedan llegar a pasar, Dios tiene el control acerca de todo. Entonces cuando descansamos... En ese Dios que dice la Biblia que así como Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros, podemos estar tranquilos. Te invito a que puedas relajarte, que puedas poner tu confianza en Dios y que puedas saber de que todo, todo estará bien. Esto fue Made in Casa, Descubriéndome.